Se cree que en el mundo habitan criaturas desconocidas, ocultas de nosotros, pero que pueden estar acechándonos en cualquier momento. Los informes sobre criaturas misteriosas y no identificadas son bastante comunes, pero es mucho más raro que los testigos las capten en cámara. Yo soy el profesor Dementífico y hoy veremos algunas criaturas que fueron captadas por personas desprevenidas y que tal vez era mejor que siguieran sin ser descubiertas. Número 7. Criatura en estanque. En Akron, Ohio, los expertos en fauna silvestre comenzaron la búsqueda de un animal acuático de aspecto extraño que fue captado en cámara en un estanque de pesca local. El animal fue visto por el residente Jeremy Durant, que publicó las imágenes en Facebook. La publicación fue eliminada, pero los medios de noticias locales recogieron la historia. Durant informó que estaba cerca de la orilla del Little Turtle Pond cuando notó algo extraño. Al llegar a la orilla del estanque, Durant escuchó un fuerte chapoteo y fue entonces cuando lo vio. En las imágenes se puede ver parte de una criatura grisácea o verdosa que se agita lentamente en las aguas fangosas del estanque. Solo se ve una parte de la criatura, por lo que es difícil distinguir lo que podría ser, pero parece ser bastante grande y larga. Durant creía que la criatura podría ser un gran reptil, pero los funcionarios locales de la vida silvestre no estaban tan seguros. Los encargados de supervisar el estanque emitieron un comunicado. Creemos que se trata de un pez grande que está muriendo. No parece ser un caimán. ¿Se trata simplemente de un gran pez moribundo o podría haberse captado algo realmente misterioso? Número 6. Criatura en California. En 2017, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California se puso a investigar un informe sobre una criatura no identificada parecida a un simio, que fue vista colgándose de los árboles en las afueras de la ciudad de La Crescenta, California. Un testigo presencial captó por casualidad imágenes del animal mientras hacía senderismo, lo que hizo que las fuerzas del orden locales se tomaran en serio sus afirmaciones. Las autoridades de control de animales advirtieron a los residentes locales que tomaran precauciones cuando salieran al exterior debido a los peligros que los grandes simios o lo que fuera la criatura podrían suponer. El testigo, Jacob Gardiner, afirma que estaba haciendo su caminata diaria de la tarde por el bosque cuando notó que la vida animal a su alrededor se quedaba en silencio. Tras tener la clara sensación de ser observado, Gardiner sacó su teléfono para documentar cualquier rareza que encontrara. No fue hasta que revisó las imágenes cuando se dio cuenta de que una silueta oscura de cuatro extremidades trepaba por las ramas por encima de él. Andrew Hugan, portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, afirmó que las imágenes parecían ser auténticas. También dijo que era probable que el simio fuera de la mascota de alguien que se había escapado o que había sido liberada después de que sus dueños se dieran cuenta de lo difícil que puede ser cuidar un gran simio. Si se trataba de un simio, Hugan advirtió que cualquiera que se encontrara con la bestia en la naturaleza debía proceder con precaución. Número 5. Criatura en bosque de Oregon. Este video ha circulado por internet generando gran misterio sobre su origen. Un hombre muestra su campamento en el bosque de Deschutes, Oregon. Cuando cae por la noche, su aventura se convierte en pesadilla. Algunos creen que estas imágenes podrían haber sido grabadas por Jacob Edris. Jacob desapareció en 2017 y fue visto por última vez en Eugene, Oregon, después de llamar frenéticamente a su jefe y decirle que alguien lo estaba persiguiendo. Otros creen que las imágenes podrían haber sido grabadas por Chase Hope, un joven que también desapareció en 2017. Chase desapareció en la misma zona donde se grabó este video. En el escalofriante video, el hombre muestra su tienda y cuenta un poco sobre sus planes para el campamento. Más tarde en la noche, el hombre estaba asustado porque ha estado escuchando ruidos inexplicables muy cerca de su tienda. Poco a poco se convence de que hay algo o alguien parado justo afuera de su campamento. De repente, el extraño intenta abrir la tienda para entrar. Aterrorizado, el hombre sale corriendo, olvida su linterna y comienza a alumbrar con el infrarrojo de su cámara en medio de la oscuridad. Y entonces, entre los árboles, aparece un enorme, delgado y pálido y aterradora criatura. Y aquí termina el video. Algunos afirman que la cámara fue encontrada en el campamento junto con su auto, su tienda y otras pertenencias valiosas, pero se dice que el misterioso hombre que lo grabó todo ha desaparecido. Número 4. Hombre mono de Singapur. Una fotografía de una supuesta criatura parecida a Pie Grande que fue vista en un bosque ha estado dando vueltas por internet. Las leyendas sobre Pie Grande se encuentran en todo el mundo, y también en Singapur, donde fue tomada la fotografía. Se dice que en los bosques de este país habita el escurridizo hombre mono de Bukit Timah, o BTM, por sus siglas en inglés. A menudo se cita a esta criatura como un homínido o primate que habita en los bosques, y también se le atribuye la inmortalidad,
pero su idéntica exacta sigue siendo desconocida y su existencia discutida. La documentación sobre el BTM es escasa y dispersa. La criatura se considera en gran medida un producto del folclore local. Aún así, se cree que este alto homínido bípedo ha sido visto varias veces en los últimos años y ahora incluso habría sido captado por una cámara. La imagen que muestra la oscura silueta de una criatura parecida a un gorila fue tomada por Alfie, de los Night Riders, un grupo que explora lugares de Singapur al amparo de la oscuridad. ¿Es realmente una evidencia de una criatura desconocida o una explicación más convencional? Número 3. Criatura en bosque de Inglaterra. Una mujer que había estado acampando en Inglaterra consiguió captar esta espeluznante fotografía en mitad de la noche. La inquietante imagen salió a la luz gracias al youtuber Mr. MBB333, que recibió un correo electrónico de un hombre que había obtenido la fotografía de un amigo de la familia. Según el correo electrónico, la mujer había estado durmiendo en su tienda de campaña en un sitio en Edenbridge, Kent, en el verano de 2020, cuando se despertó por un ruido extraño. Eran alrededor de las 3 de la mañana y todavía estaba oscuro en el exterior, así que cuando se asomó no pudo ver nada en la penumbra. Tomó su cámara y sacó unas cuantas fotos con el flash para iluminar su entorno. Cuando revisó las fotografías, una de ellas parecía mostrar una criatura no identificada posada en un árbol junto al campamento. Aunque es difícil distinguir exactamente qué es la criatura, o incluso si es una criatura, la fotografía es ciertamente espeluznante. ¿Podría ser una criatura real, un caso de pareidolia o simplemente un engaño? Número 2. Hombres lobo. En 2020 aparecieron dos videos que mostraban a criaturas no identificadas merodeando en la oscuridad. Poco se sabe de las imágenes, aparte de que fueron subidas al sitio de intercambio de imágenes videos Ingur y posteriormente recogidas por el blog Phantom and Monsters. Se cree que las criaturas de los videos han sido filmadas en distintas ocasiones en diferentes países sudamericanos, Argentina y Brasil, y no están directamente conectadas. El primero a juzgar por el ruido de fondo fue filmado en una zona suburbana y muestra a la criatura, que se asemeja a un animal parecido a un lobo, merodeando detrás de unos muebles de jardín. El segundo muestra a un animal similar saliendo brevemente de entre el follaje, también en la oscuridad. Es difícil decir qué podrían ser estas criaturas. ¿Lobos? ¿Críptidos? ¿Personas disfrazadas? Número 1. Criaturas en túnel. El explorador urbano Chris Hill, del canal de YouTube Urbex Hill, viajó hasta Point Pleasant, West Virginia, para explorar un viejo y espeluznante sistema de túneles que está escondido en algún lugar profundo de los bosques que rodean la ciudad. En esta ciudad, en 1967, el puente Silver Bridge se derrumbó repentinamente y sin previo aviso bajo el peso del tráfico. 46 personas perdieron la vida y dos de las víctimas nunca fueron encontradas. El trágico suceso dio lugar a muchas extrañas conspiraciones y leyendas sobre por qué el puente se derrumbó, y es que en esta ciudad fue donde el mítico Mothman se vio por primera vez. Hubo múltiples informes y avistamientos de una gran criatura humanoide parecida a una polilla a lo largo de 1967. Algunos creen que el misterioso Mothman anunció o incluso causó el colapso del puente. A medida que Chris explora los túneles, el agua comienza a fluir más pesadamente y la niebla húmeda que se levanta de la corriente hace que a Chris le cueste respirar. Parece que Chris llega a un punto que pocas personas han explorado, ya que ni siquiera hay grafitis en las paredes. Es entonces cuando algo aterrador pasa. Chris escucha un sonido escalofriante que viene de algún lugar de los túneles justo detrás de él. El explorador intenta encontrar la fuente del sonido, pero no hay nada allí. Decidido a terminar el recorrido, Chris continúa y entonces capta algo absolutamente aterrador. Se pueden ver dos extrañas figuras que se asoman antes de desaparecer de nuevo en los túneles. Chris dice que en ese momento no vio nada debido a la niebla, así que continuó por ese camino sin saber lo que había pasado. ¿Crees que hay criaturas desconocidas ocultas en el mundo? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, te esperamos en otro terrorífico video. ¡Hasta la próxima!